podía percibir movimiento en el bosque. Enfrentarme al enemigo sin un arma era peligroso, pero no había opción. Vale, chicos, ¿me escucháis? Vale, gracias por decírmelo, porque estaba hablando, digo, nadie me contesta, digo, no entiendo nada. ¿Hola? Esto está de aquella manera, ¿sabes? A ver, que estaba diciendo que me perdonéis porque mi router se ha reiniciado, con lo que, lógicamente, se ha ido a hacer puñetas el directo, ¿vale? A ver, me estabais diciendo antes que estabas jugando al Sea of Thieves, ¿no? Al Hércules y tal, ¿no? Me estabas comentando, ¿no, Juanjo? Y sí, me estaba preguntando que qué tal, le había comentado que bueno, que ya estoy un poquito mejor de la garganta, recuperándome y tal. Había preguntado a Maggi que qué tal todo. Pues eso, que cuando termine este, voy a empezar el Fatal Frame, ¿vale? Que está a puntito de salir, es un juego que ya es bastante antiguo y tal, y lo van a sacar remasterizado. No sé si lo conocéis o no, va un poco de leyendas japonesas, ¿vale? A mí todo el tema de lo japonés, por así decirlo, me gusta bastante. De hecho, os voy a dejar un segundito, os voy a dejar un pequeño enlace. A ver, ¿dónde tengo YouTube? Aquí lo tengo. Obviamente, tú tienes que ir como matando espíritus, ¿vale? De gente que ha muerto. No quiero hacer mucho spoiler porque no me gusta spoilear. Prefiero que cuando lo empiece a jugar lo echéis un vistazo. Está bastante bien, a mí me gusta bastante. A ver, vamos a ver. Estoy buscando el trailer, ¿eh? Un segundito, chicos. Vale, a ver. Porque además, precisamente, me gustan mucho los juegos de miedo y quiero aprovechar. Vale, a ver, compartir. Os voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Por si no lo conocéis, este jueguecín, ¿vale? Que ya es bastante antiguo. Quizás es de la Play 3, creo, por los gráficos, o Play 2. No estoy muy segura ahora mismo. Es bastante antiguo, ¿vale? Entonces, como justamente lo vuelven otra vez a remasterizar, pues he aprovechado la situación y he dicho, porque como estamos en octubre, pues voy a aprovechar y lo voy a jugar así. Como que no quede la cosa. Como a mí me gustan los juegos de miedo, me encantan, de hecho. Me gusta eso de pasar tensión, porque luego realmente a mí miedo no me da. Lo que pasa es que normalmente esos juegos son un poco más de scream, ¿no? O sea, de sustos y tal. Entonces, la verdad es que tengo bastantes ganillas. Bueno, a ver, he visto que hay por aquí un motorcillo. Entiendo que ese motor va a poner en funcionamiento parte de luz para que estos espíritus me dejen tranquila. Vale, venga. Hombre, Bebé Gamer, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder, macho. Están muy cansinos estos, Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, estos días no he estado por aquí porque estaba con la garganta un poco tocadilla. ¡Hostias! Ese me ha puesto fina filipina. ¿Pero quieres correr, gilipollas? Pero echaba de menos al meningítico del personaje. Podía percibir movimiento en el bosque. Pues ando un poquillo mejor. A ver, no estoy para tirar muchos cohetes, no puedo hablar muy alto, no puedo gritar, pero bueno, un poco mejor sí estoy. ¿Que te han hackeado el Discord? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te lo han hackeado? Bueno, ya empezamos con los trolls, ¿o qué? Nada, no te preocupes, y luego soy una tía dura, Bebé Gamer. Yo puedo con todo. Excepto si cae un meteorito, ahí ya no puedo, pero no pasa nada. ¿Y tú qué tal? Sí, yo creo que ahora mismo voy a sacar la cabeza por la ventana. Me voy a poner a gritar como si no hubiera mañana, simplemente para que la gente se me quede mirando. Yo ahí le veo futuro, tal cual.
La otra cuenta ya pedí que la eliminaran. ¿Cuál? ¿Qué cuenta, Magic? Pero... ¿y eso? ¿Pero qué te pasa exactamente? Hombre, a ver, simplemente por mirar la cara de la gente, simplemente por ver cómo estás haciendo el ridículo, eso es fantástico, ¿eh? Es fantástico, de verdad que sí. Sobre todo cuando te metes en el metro y te pones a cantar a pleno pulmón, es fantástico, es maravilloso, ¿eh? Yo le veo ahí futuro. Sobre todo cuando estás hasta arriba de gente. La otra de Mariana la hackearon y empezaron a spamear. ¿En serio? Y me banearon del 80% de los canales que estaba en Discord. De todo la gente, o sea, vamos a ver. Yo entiendo que tiene que haber de todo, ¿no? Pero, ¿qué consiguen haciendo eso? Realmente, aparte de tocarte lo que vienen siendo las narices, ¿qué quieren conseguir? ¿Que tengas enemigos? ¿O simplemente robarte datos de tu cuenta? ¿O que tengas que crearte otra? ¿O cómo? Es que no lo entiendo. O sea, no concibo que la gente haga esas gilipolleces, ¿sabes? No sé, no lo concibo, pero bueno. Yo eso no lo he hecho nunca porque no he ido en el metro nunca. Pues mira, algo que tienes de ventaja, no ir en el metro. Eso es horroroso, o sea, no os lo recomiendo para nada. Joder la cuenta, nada más. No entiendo para qué, la finalidad no la entiendo. Pues yo creo que es gente que no tiene vida, se aburren y se dedican a tocar las pelotas, básicamente. Eso, crearme otra cuenta y que me joda. Ya, lo que pasa que ya tienes que estar creándote otra cuenta y eso te lleva tu tiempo. Y volver a recuperar a lo mejor la gente que tenías en ese Discord e intentarles convencer de que tú realmente no estabas molestando a la gente o haciendo spam o X, ¿sabes? También te lleva tu trabajo porque al final la gente va a pensar mal de ti cuando tú a lo mejor tú no has sido. ¿Sabes? Pero ¿cómo justificas que tú realmente no has sido? Es que es difícil también, porque habrá gente que sea comprensible y dices, venga, vale, pues sin problema. Pero habrá gente que a lo mejor pues no le mola ni un pescado, ¿no? Normal. Es que es normal. Pero bueno, tiene que haber de todo. Si no, este mundo sería muy aburrido, ¿no creéis? Bueno, voy a continuar a ver si no me ponen la cara como un mazapán, porque creo que esta zona es muy entretenida. Y con esta mierda de linternita, sin pistola, sin bengalas y sin nada de nada de nada, me parece a mí que me van a poner, pues eso, tocando las palmas. Puedes tener otra cuenta que sea de copia de seguridad para que tengas ahí todo lo mismo que la otra. Mira el cartel, pone algo. Ven hacia la luz, Caroline. Ven hacia la luz. Eso es lo que pone. Básicamente, bueno, es información que te van poniendo, que solamente lo puedes ver con la linternita. Caroline, ven hacia la luz. Ven, que te susurro al oído, Caroline. Los mismos amigos, mismos servers y tal. Anda, qué guay. De todos modos, a ver, yo entiendo que, bueno, pues hay gente que se dedica a eso porque, bueno, pues les gusta, han estudiado para ello, les gusta robar cuentas, etcétera, 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 ¿vale? Pero sinceramente, la finalidad de molestar a la gente no la comprendo. O sea, porque una cosa es que tú digas, oye, a mí me han jodido X personas y bueno, pues a lo mejor tú dices, bueno, pues por venganza, pues llamarlo de esa manera. Pero al final, hacerlo así, hostia, hostia terrible. Pero hacerlo así, pero bueno. Me quería dejar el palma, la gente. Que no me pique la espalda, no me arrasques con ese cuchillito. Venga, ¿quieres correr, muchacho? Uf, uf, uf. Uf. Y espera, Alan, que voy a respirar por ti, que me he puesto muy nerviosa. Anda, qué guay, es un otro que quiera. Como vino un bebé gamer, pues soy bebé. Soy bebé gamer, pues llámame cuando quieras, ¿no? Se estudia sobre robar cuentas, que es una nueva FP de cabronismo. ¡Hombre! Pero bueno, ¿quién aparece por estos lares? La pequeña Zaría. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, señorita? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? Además, es que yo no sé cómo te lo montas, pero cada vez que entras o me están persiguiendo o me están matando. O sea, siempre que entras siempre es en puntos muy concretos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás?
y la mía hay una asignatura que es seguridad informática. De todos modos, a mí hay cosas que me cuesta comprender. No es que no quiera comprenderlas, es que me cuesta entenderlas. Porque la mente humana es tan compleja que entender ese tipo de comportamientos, sinceramente, se me escapa de las manos. Tal cual, tal cual. Es que yo sé cuándo hacer una gran entrada, cuando te están desangrando en el suelo a base de leches. Claro que sí. Tú sabes lo que a mí me gusta, Zaría, y lo sabes bien, ¿eh? Tú has dicho, ya que hago la entrada, lo hago la grande, justamente, ¿eh? ¿Como cuáles? Pues si te puedo ayudar a hacértelo entender más fácil. A ver, realmente... ¿qué se consigue haciendo eso? Venga, va. Voy a poner voz porque eres tú y porque me caes muy bien, Zaría, y porque te tengo mucho aprecio. ¡Hala, Rasqui! Abriendo los brazos, mientras Rosquilla recibiendo patadas en el suelo. ¡Claro que sí! ¡Claro! Yo le veo futuro, ¿eh? Entra entre navajazo y navajazo. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Bueno, más que navajazo, me estaban tirando hachas. Es que eso de sentir el filo de las navajas, cómo te van cortando la piel de tu espalda, la verdad es que lo veo un poco incómodo. Que mola mucho, porque si sientes mucho picor, pues oye, algo te alivia. Pero yo creo que duele más y escuece más, ¿no? Esto es como cuando te pica una medusa, básicamente, ¿no? De la manera que me hicieron a mí nada, pero si fuera de otra manera consiguen muchos datos y contraseñas. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si tienes ahí datos de cuentas bancarias, páginas no por y esas cosas. Un coche se alejaba de la granja en la misma dirección en la que me dirigía. Supuse que sería Barry. Oye, nunca se sabe cada uno lo que puede tener, ¿no? ¿Cado? ¡Ah, no! Lo de robar perfiles creo que es más por intentar hacer spam y conseguir movimiento de datos, supongo. Sí, y si pueden conseguirte datos de cuentas bancarias, pues mejor que mejor. Pero ya ves tú, del Discord, ¿qué van a conseguir? ¿Qué datos de cuenta bancaria? ¿Sabes? Lo que consigues es rellenar una parte de ellos vacía que no pueden rellenar con nada. Y escapan a joder cuentas de otras personas. Creo que esto está demostrado que joder a alguien es satisfactorio para la mayoría de las personas. Yo creo que sería mejor y más divertido que se metiera una piña por el culo, pero sin vaselina. Tal cual. No soy experta en ordenomática, pero algo así será. Por cierto, ¿qué tal Zaría? ¿Qué tal el proyecto? ¿Y qué tal el curro? Que no te he preguntado. O si te he preguntado, no sé. Venga, más cafeína para el cuerpo. ¡Pa' dentro! A robar cuentas, digo. Ya. Tiene que haber de todo. Es que si no, qué aburrida sería esta vida, ¿no? Perdona, pero en mi Discord pueden conseguir una foto de perfil muy cool. Esa gente puede triunfar a mi costa. Tal cual, ¿eh? Hombre, a ver. La que es guapa, es bella y es tiene un buen portento, pues puede conseguir mucho, está claro, Zaría. Eso no lo pongas nunca en duda. Y si ya tienes un pelazo pantén, mejor que mejor. ¡Qué pelazo, chata! ¡Qué pelazo! No estaba lejos. Si era Barry, por cierto, que había pasado. Para los que vais entrando, ¿vale? Cuando me termine el Alan Wake, que no creo que me quede mucho, ¿vale? Me voy a meter de lleno con el Fatal Frame. Y como tú estás por aquí, Zaría, por ser tú, porque me caes muy bien, voy a meter el Silent Hill también. ¿Qué te parece? ¿El proyecto? Bien, me han dado el visto bueno y ando en ello. ¡Ah! ¡Ostras! GG, ¿eh? ¡Ole! Sí, señor. Me mola, me mola. Sí, señor. La que es guapa y bella se lo come con una doncella. No voy a hacer un comentario sobre eso porque... iba a sonar un poquito raro que saliera de mi boca. Porque no quiero que me cierren el canal, ¿vale? Juegazo. ¿Cuál? ¿El Fatal Frame o el Silent Hill? Que apareceré... Ya empezamos. ¡Señor! ¡Que no quiero alfombra! ¡No me venda usted alfombras, caballero! ¡Que te achucho con la linterna! ¡Chapaya! Yo no quiero el van, por eso pongo el... ¡Ah! ¡Claro, claro! Que apareceré cuando te esté pegando una paliza para Imagehead.
¿Sabes que ando detrás de alguna figurita de Silent Hill? Caroline, ven hacia la luz. Deja de fumarte porros, Caroline. Ya había visto destellos de esa luz antes, en mi sueño. Era un astronauta extraño o un buzo metido en un traje. Era él quien había ido colocando las páginas en mi camino. Sí. Sí, sé que son muy caras, ¿vale? Pero... Es que, a ver, yo tengo una debilidad muy grande, ¿vale? Y me flipan las figuras de colección. O sea, yo tendría 800.000 como mínimo. Me flipan. Y las vi no hace mucho, ¿vale? En el Templo del Guerrero, en la página del Templo del Guerrero, no sé si la conocéis. Y brutal, o sea, brutal. Y tienen las de Dark Souls con Sif y casi lloro. O sea, madre mía, eso... cremita, cremita. Hombre, ¿qué pasa, Stri? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, os voy a dejar el enlace, ¿vale? De esta página que tiene unas figuras. Si os gustan las figuras de colección, flipáis, tal cual, ¿eh? Yo en un rato me tendré que ir, que un amigo ha salido de vista y jugaremos algo. Muy bien, pues nada, pues que le deis mucho al vicio. Eso está genial. No me suena esa página. Pues meteros en esa página, ¿vale? Y vais a ver verdaderas maravillas. O sea, vienen unas figuras flipantes. Para los que os gusten las figuras de colección, o sea, wow. ¡Buf! Telita. Rosky, de ahí al trastorno de manual hay un paso. No me suena esa página, ¿no? Os he dejado el enlace, chicos, para que le echéis un vistazo. Pero no. Cenando jamoncico serrano. ¡Oh, qué rico, ¿no? ¡Qué bueno! Con un poquito de tomatito. ¡Oh, y aceitito, qué rico, por Dios! ¡Qué bien os cuidáis, coño! Yo lo que tengo, ansia viva de comerme una pizza. Es que estoy ansiosa de comerme pizza, tal cual. Tengo tres cubos de Rubik. Pues un día voy a hacer un directo, ¿vale? Enseñándoos un poco las figuras que tengo, ¿vale? De coleccionista. Tengo muchas más, lo que pasa que... tengo muchas guardadas. Porque no tengo espacio, no tengo sitio. Pero os las enseñaré, ¿vale? Para que echéis un vistazo. Qué bien te cuidas, con queso en plan de centeno. Estoy a cafés. Pero no comes nada, ¿o qué zaría? Tendrás que meterle algo al estómago. Rosky, ¿te has hecho la foto con la rosquilla? No. No, porque... a ver, es que... ¿Os pensáis que es que rosquilla es porque me gustan las rosquillas? Pero no me gustan las rosquillas, realmente. O sea, es que mi nick no va por las rosquillas. Tal cual. Yo comeré pizza el viernes, va directazo. No me gusta el pan de centeno. ¡Bah! Eso sabe como comerse la pata de una mesa. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Daría café caca. Que no, que no, que el café es salud. Eso es muy... Y si te lo metes por venas, mejor, hasta que te revientes las venas. ¿Cómo no te va a gustar? Ni idea tienes de panes. Uf, a mí es que no me gusta. Cenar de pizza casera con la novia y la suegra y el viernes ñañam. ¡Qué rico! ¡Qué bien os cuidáis todos! Me cago en la leche. El pan en general no me gusta mucho. Yo no suelo comerlo, la verdad. Hombre, a ver, si me hago un bocata de calamares, entonces sí. Y me sienta como Dios. Y con una cervecita, uff, tela. Pero cuando la foto de Rosky con la rosquilla. Primero tengo que robar rosquillas, ¿no? Y luego ya cuando haya robado rosquillas, entonces vale, las subiré. Pero disfrazado de zombie, que me hace más ilusión. Otra, es que no soy mucho de pan, estaría. Sinceramente, no suelo comer mucho pan. O sea, a ver, si lo tengo que rellenar con algo, huevos fritos, bocata de calamares, tal, pues sí, pero si no, no te creas que a mí me hace mucha gracia el pan. Mejor comprar, no te vas a quedar sin hacer directo. ¿Qué coño? Hago un directo robando rosquillas y ya está, tan feliz de la vida. Y soy capaz, ¿eh? Y soy capaz, o sea, no lo pongáis en duda. Como hija de panaderos, me estáis ofendiendo, que lo sepáis. Pienso reportarlo a Twitch. Venga, Zaría, por favor. Yo que quería jugar contigo al Silent Hill, no me hagas eso. Porfa.
La religión de los panes irán a por ti. Soy el jefe. A mí me encanta el pan. Yo es que no soy muy amiga, la verdad. O sea... ¡Toma ya! ¡Eso es para ti, chato! ¡Cuidado, que duele! Bueno, tengo compañía. ¡Hello! Hola, chato. Hueles mal. Lávate. Te huelen las axilas. ¡Guarro! Además, de hecho, ¿what? ¿Qué me pasó? Vale. De hecho, si alguna vez cojo pan, o sea, como pan, es a lo mejor cada, yo que sé, una vez cada mes, si acaso, aprox, más o menos. O sea, que imaginaos lo que como yo de pan. ¿Ves por fin alguien que sabe? Sí, sí. Tienes a alguien que te está apoyando, Zaría. Estoy formando una lección. Ah, vale, eso ya lo he leído, tal. Va, pan, caca, café, caca. Yo como pan diariamente. Yo no. Yo, de hecho, las comidas y las cenas siempre las hago sin pan. A ver, si tienen salsa o son huevos fritos, sí. Pero si no, ya os digo yo que no. La gente como tú debería ser quemada en una hoguera. En una hoguera de leña para aprovecharlo para hacer pan. Y luego suena de fondo. Para pa pa pa. I'm loving it. Huele a carnaza. Es por la religión del pan. Ay. Pero por favor, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Son las 8 menos cuarto. No habléis mucho de comida porque no sé por qué, pero tengo un poco de hambre. Entonces, quiero esperar un poquito más tarde a cenar, porque si me pongo a cenar, ¿sabes? No es plan. Y como yo tampoco meriendo, pues así me pasa. Que me cuido muy mal. Pero bueno, es lo que tiene. Pronto conquistaremos este mundo sin pan. Mi sueño es que haya una baguette en cada casa y un pan de molde en cada armario. O sea, que tú, Zaría, más o menos, ¿cuánto puedes consumir de pan diariamente? Café no te pregunto porque me imagino que te tomarás por lo menos un par de ellos como mínimo, ¿no? Pues desde mi parte superior de la hoguera orinaré sobre vuestras masas. ¡Tengo compañía! ¡Hola, chato! ¡Otra vez! ¡Venga ya! Gracias por ese masajito en la espalda. Nunca lo olvidaré. ¡Que no me tires mierdas, mala gente! ¡Hostias! ¡Hostia terrible! ¡Joder! ¡Qué parda! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¿Por qué? ¿Qué te he hecho yo en la vida? ¿Para qué me hagas eso? No se puede orinar en la masa. Madre, lo es todo. Me tengo aquí ya. Nos vemos y que comas pan. Vale, bebé gamer. Gracias por haberte pasado por aquí. Cuídate. Y que vaya bien. Que comas mucho pan. Que es muy bueno. Que estás en época de crecimiento. Amén. A ver, yo me he criado comiendo mucho pan. Ya te comento que vengo de familia de panaderos. Pero más o menos, ¿qué sueles comprar? ¿Una barra, dos barras? ¿Diariamente que comes una barra entera? ¿Mitad? Pues tendrá más esencia de mí comer vuestros panes. De nada, bebé gamer. Gracias a ti por haberte pasado. Más o menos una barra. O sea que todos los días os coméis una barra, ¿no? ¿Y a tu chico también le gusta el pan, Zaría? Yo es que ya os digo, yo el tema del pan... Es que, a ver... Bueno, no lo sé, no puedo decirte si estás hermosa o no lo estás, pero da igual. Lo bonito de una chica es que tenga donde agarrar. O no. Vamos, digo yo, no sé. Y si no, está por ahí tu señor marido o señor novio o tu churri. Pregúntaselo a ver qué dice. No, hermosa de mujer, poderosa, todo gracias a pan. Ah, eres una heroína, Curioso. Por cierto, Zaría, ¿qué vais a hacer en Halloween? ¿Vais a hacer algo? ¡Ay, Dios mío! ¡Déjame en paz, mala gente!
Y lávate los sobacos que te huelen. Uy. Uy, esa me la llevé de gratis. Ay, déjame en paz. ¿Por qué? Joder, que soy un escritor muy famoso. A tomar por culo. En todos los riñonacos. Sí, mi plan en Halloween es lo de todas las noches. Dormir. ¿No? Mira, esto vamos a tener que hablar ya en palabras mayores. Vamos a tener que hablar en mi lenguaje, ¿vale? Y mi lenguaje va a ser el siguiente. Te permito que me toques las narices dos veces. A la tercera ya no te la voy a permitir. Ven aquí, chato, ven, que te voy a decir algo muy bonito. Mira, así es como me gusta hablar, en mi idioma. Más por culo, ala, listo, ya está. No, al NPC. No, hombre, a ti no, joder. Ay, Dios mío, no. Al NPC, que me estaba tocando ahí lo que viene siendo los pelindrines. ¡Wey! Pero vamos a ver. ¡Relaja la reja! ¿Dónde vas tú, chatete? Listo, ya está. A ver. Normalmente suele dar. Ay, Dios mío, que no os puedo leer, chicos. Es que no me dejan esta gente. Están un poco en plan cansinos, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que te digo? Que les den por donde amargan los pepinos. Listo, me piro. Porque si no, no me van a dejar tranquilita. ¿A dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Que te vuelves muy loco, muy crazy. Pues nada, no me dejan tranquila. Sí, mi plan en Halloween es lo de todas las noches. Normalmente suelo darme por ver pelis de terror, pero este año a saber qué pasa. Hostia, eso mola, ¿que no? No sé si la bronca... No, al NPC eso ya te lo había comentado. Pues desperdicia el pan, es para lo que sirve ese alimento. Solo te dejo tocarme dos veces las narices. Yo pensando, ¿qué va a hacer? ¿Banearme? No tienes poder. No mal que no he tenido que tirar el farol. No, joder, que eso lo decía el NPC. Es que están un poco cansinos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando matas a unos te salen 800.000 detrás, ¿sabes? Y es como... Ajá. Interesante. Muy interesante. A ver, ven aquí, cabronazo. Acompáñame una noche más. ¿Os acordáis de ese programa? Con Isabel Gemio. Mira, ¿eh? Pero vamos a ver, Alan, ¿eres retrasado mental o qué te pasa, hijo mío? Sí, tiene un pequeño defecto en el cerebro, este hombre. Tanto escribir al final le consume la materia gris. ¡Hostia! Justamente, cuando estaba mirando el chat, justamente tengo fiesta. ¡Vamos, Alan, hijo! Tengo una pregunta y por favor que alguien me la responda. ¿Se puede ser más retrasado? ¿Se puede ser más retrasado? O sea, yo en la vida real echaría pipas por correr. Este tío es meningítico. Yo creo que recibe una paga del Estado por esa forma tan ortopédica de correr y disparar. ¿Vale? Sinceramente, por favor, respondedme a esa pregunta. Darme vuestras opiniones. Y sorpresas, sorpresas te darán. Roski, según tú, la mayoría de personajes son... Es mi manera... A ver, es que lo intento decir muy sutilmente, ¿vale? Porque podía denominarlo de otra manera mucho más bestia. Entonces, no es plan, porque como aquí en Twitch no puedes decir palabrostias, pues no me apetece que me den un strike. Pero vamos, que también te digo, me la suda. O sea, si tengo que decir que este es un pedazo de gilipollas que no sabe correr, también lo digo. Ya está.
Porque come pan. No sé. Yo creo que es porque la materia gris le hace conflicto entre vena y vena, ¿sabes? Y luego, claro, debe ser que se saturan, no le llega bien la sangre al cerebro y luego pues pasa lo que pasa. Hay una pequeña colisión y esa colisión no le deja funcionar bien, no piensa bien. En fin, no sé por qué ha venido todo esto. O sea, no entiendo por qué. He sacado de contexto esto, pero me ha parecido curioso, la verdad. Como médico no tienes otro diagnóstico. La verdad es que no. La verdad es que no. O sea, yo como médica, la verdad, no tendría futuro, sinceramente. Aparte que no me gusta la medicina, tengo que reconocerlo. Pero, en cambio, por ejemplo, me gusta ver una operación, me mola ver las operaciones, pero no, no. O sea, mis diagnósticos serían, a ver, ¿qué te pasa? No sabes correr, eres meningítico. A ver, ¿qué pasa? No sabes pensar, eres meningítico. Y así sucesivamente. Los que necesitan desahogarse sobre los personajes protagonistas. A ver, Zaría, o sea, de verdad, ¿tú piensas que este tío, con todos los enemigos que le van saliendo, y no es capaz de salir corriendo o disparar en condiciones? O sea, sinceramente, ¿tú en la vida real qué harías? Por favor, exponme tu caso. La verdad es que es que pocos no dan ganas de patearlos. De hecho, también pasó en otro juego también, que estabais vosotros, que igual también decía que el personaje era meningítico, porque no saltaba y era como, pero qué cosa más ortopédica. ¡Oh! A ver. Mira, tú fíjate cómo corre. ¿Tú esto lo ves normal? O sea, ¿tú en la vida normal corres así? ¿En serio? Es que esto es muy divertido, mira. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Toma opción del bueno. Es que es meningítico del todo. Te lo digo yo. And the winner is... Venga, va. Vamos, que me da un jamacuco al corazón. ¿Y tú? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Me vienes aquí a asustar, ¿no? ¡Hostia, terrible! ¡No! Tengo los pelos como escorpiones ahora mismo. Por cierto, información random. Debería estar en una reunión online, pero la reunión va con retraso. Yo estoy... lo cuento como horas de trabajo. Hombre, claro, que te lo paguen, que es lo suyo. ¿Qué es escritor? No, Ranger de Texas. Ya, pero aún así, joder, aunque sea escritor, tiene piernas, ¿no? Se supone que tiene que correr. Roski, si me vieras correr en la vida normal, pensarías que soy meningítico. No, hombre, no, joder, no. Hombre, Nanis, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Madre mía, ¿cuánto tiempo sin verte por estos lares? ¿Qué tal? ¿Cómo te van los estudios? ¿Qué tal todo, corazón? ¿Haces bien, Zaría? Pásalo como dietas también si puedes. Sí, sí, aquí que te lo paguen todos los jefes. Pero que te lo paguen a 50 euros la hora. Menos de eso, no lo cojas, hazme caso. Pues bien, que lleva un trabuco. No voy a hacer un comentario sobre eso. Porque me muerdo la lengua. Porque sigue siendo yuyu. Todo bien, me alegro un montón, Anis, me alegro un montón. ¿Y los exámenes y eso qué tal? Seguro, bueno, si es que yo no sé para qué te pregunto, si con lo lista que eres, joder, vas aprobando todo, de fijo, ¿a que sí? ¿Eso es Yusa? Madre mía, entonces pocas armas veo. Pues sí, la verdad es que, mira, ahora mismo tiene o la escopeta o esto que no sé qué coño es. Ya está, no tiene más. He dejado la broma a huevo. Sí, Zaría. Por eso me voy a morder la lengua. No voy a hacer ningún comentario porque hay mucha gente y porque... Voy a ser una señorita. Ando haciendo tarea, he andado hackeando muchas cosas. ¿Hackeando? Haciendo, perdón. Muchas cosas, ya casi no ando en Twitch. Jo, pues vaya, Nanis. ¿Pero todo bien entonces o qué? ¿Y la familia qué tal? No he venido aquí a ver señoritas. Zaría, yo es que... ¿Sabes lo que pasa? Que intenté. Tengo que reconocer que hablo muy mal. Muy mal. Y
Aquí se supone que tienes que mantener un poco la compostura porque, y no ninguna tontería, porque además en Twitch se lo dijeron, sus normas son muy estrictas en ese Hola, sentido. ¿hay Pero alguien también te digo una ahí? cosa, se ven cosas peores. Barry. Alguien se ha pillado los deditos con la puerta. ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡No, por favor, lo siento! ¿Qué está haciendo? ¿O qué está pasando? A ver. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos. ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja, chato! ¡Empuja como si no hubiera mañana! Te conozco. Tú estabas en el calabozo. Fui a la granja de nuevo, a por el licor casero, ¿sabes? Te hace ver cosas. No van a echarlo en falta. Están donde los loqueros. Pero he perdido a Dani, mi amigo. Algo le pasa. No, no es él. Es como la secuela mala de una peli muy buena. Que el mejor amigo del prota, de repente es el malo. ¿Quién habrá escrito esta mierda? ¿Quién habrá escrito esta mierda? Dice. No sé, muchacho, pero creo que te han dejado un poco para el arrastre. Le veo un poco perjudicado, no sé, yo creo que... ¿Cómo le veis? ¿Vosotros pensáis que de aquí a un rato se va a levantar? No sé, yo creo que está cansado el pobre hombre. Vamos a dejarlo dormir, ¿no? Sí, no me quejo. Me alegro, Nani, me alegro. Y la familia y eso bien, entonces. Pero si antes de venir aquí me ha tocado ver algunos canales fuera de tono. Suele pasar, suele pasar. Los típicos recomendados que dices tú. What the fuck? Oh my gosh. Mucho filtro, pero para lo que quieren. Sí, bueno. Mira, lo voy a decir tal cual. Para ver tetas, ahí no hay filtros. Pero para que tú estés jugando y no puedas decir una palabrota, ahí sí hay filtros. Iros a tomar por culo. Así. He De mi barajado parte. todas las posibilidades una y otra vez. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror que la matará a ella, a mí y a todo el mundo en el pueblo. No sobrevivirá nadie. La oscuridad lo consumirá todo. Eso es lo que buscaba desde un principio. Será libre e invencible. Ha usado a Alice para llegar hasta mí. Me la ofreció como cebo para hacerme continuar. Nunca la dejará marchar. Voy a cambiarlo todo. Tengo que escapar. Me he escrito a mí mismo en mi historia. Ahora soy el protagonista. Parece un riesgo enorme, pero es la única forma de salvar a Alice. Estaré a merced de lo que ocurra en el relato, como cualquier otro personaje. La trama debe seguir siendo creíble para que esto resulte. Tiene que haber víctimas, huidas por los pelos, momentos de tensión. En una historia de terror no se puede saber si el héroe triunfará, ni siquiera si sobrevivirá. Tiene que verse al borde de la muerte. Ahora escribiré que huyo de aquí. Necesito ayuda. Haré que Shane me ayude. Haré que suceda. A ver, lo que acabáis de ver en la tele, ¿vale? Es Alan, lo que pasa que es de carne y hueso, es decir, es un actor que es real, o sea, es una persona real. Y básicamente cada X tiempo va saliendo en las televisiones y tal para comentaros un poco sobre cómo va avanzando lo que es la novela, ¿no? De terror. ¿Dónde? Por ahí buscas y busca y vole. No, pero es verdad, a mí me da mucha rabia porque, vamos a ver, o sea, yo entiendo que tiene que haber de todo, ¿vale? Porque es respetable, evidentemente. Pero ¿por qué a unos, sobre todo los canales pequeños, te dan los strike o te dan un toque porque no puedes decir palabrotas, porque no puedes poner música por el copyright, porque no sé qué, porque no sé cuántos? Y una tía que sale en bikini, bueno, en micro bikini, enseñándote las ubres que parecen dos globos aerostáticos, que hay no sé cuánta gente viéndola porque tienen que entretenerse con algo, por así decirlo, no las dicen nada y es como, no entiendo, ¿sabes? Que yo lo respeto, que cada uno haga con su cuerpo y con su vida lo que le dé la gana, pero que te quiero decir que me parece un poco injusto porque a mí me pasó una vez, ya lo he contado, pero me pasó una vez que a mí me dieron un strike porque en los sonidos de alertas, ¿vale? Tenía CDC y ya ves tú, un sonido de alerta que dura 2 segundos como mucho.
y me dieron strike y de hecho me banearon ese vídeo, no me dejaron subirlo y me dio mucha rabia. Y yo digo, o sea, vamos a ver, yo no estoy haciendo daño a nadie, ni estoy, o sea, estoy básicamente jugando. Si me saltan las alertas es porque, lógicamente, pues hay un follow, hay un host, hay una raid. Y que me borréis ese vídeo simplemente por eso y a una tía que te está enseñando hasta el conejo, no le decís nada. Es que, no sé, o sea, me parece un poco, sinceramente, que ya se pasa un poco ya a los límites, ¿no? De las gilipolleces, ¿no? Por así decirlo. Supongo que porque te puedes quejar menos si tus seguidores son un poco para poner el grito en el cielo. Sí, bueno, y también he visto muchas veces de esto que te recomiendan canales y tal, gente que está durmiendo, ¿sabes? Y tiene no sé cuántos viéndolos o viéndolas y es como, ¿me estás diciendo en serio que estás haciendo un directo donde estás durmiendo y tienes a lo mejor a 300 o 400 personas? ¿Qué es eso de interesante ver a alguien dormir? O sea, quiero decir que a mí me parece muy bien porque, bueno, hay gente que se piensa que esto es como Gran Hermano, pero no sé, es como que me parece un poco insulso, ¿no? O sea, porque se supone que Twitch cuando empezó es una plataforma digital que empezó con el tema de los videojuegos. Vale. Pero ha ido expandiéndose cada vez más, evidentemente. Y bueno, pues ya no solamente es un tema de videojuegos, también hay arte, también hay cocina. Bueno, pues hay otros temas, ¿no? Que se tocan y tal. Pero claro, luego también han empezado con los otros canales que sabéis perfectamente por dónde voy, que yo lo respeto. Y oye, a mí me parece bien que cada uno haga lo que quiera. Pero es que para eso existe otras cosas, ¿no? O sea, quiero decirte. Entonces, ahí se han enfocado en que ganan mucho dinero y que les interesa y que no les dan un strike. Y a la gente con canales pequeños enseguida ya están ahí viéndote a ver qué dices, qué no dices, qué música pones y tal. Pero bueno. A ver, que me ha tocado ver streams donde solo estaban pululando por el cuarto sin hablar, sin hacer nada, pero supongo que a la gente le gusta observar sin más, tiene que haber de todo el mundo. No, no, si yo, a ver, si yo soy la primera que yo lo respeto, si a mí me da igual, si, oye, pues si les gusta y la gente le mola porque se sienten completos viendo ese tipo de streams, pues oye, allá ellos, ¿sabes? O sea, te quiero decir, es igual que, por ejemplo, a mí me gusta ver a lo mejor un stream donde hay alguien que está cocinando o a lo mejor que alguien que está pintando, ¿sabes? Y a lo mejor otra persona dice, pues qué aburrimiento, ¿no? Pues oye, es respetable, evidentemente, ¿no? Pero que te quiero decir que muchas veces te dan el toque por tonterías y a otras cosas que se ven mucho peor no dicen nada. Que no es por el hecho de que tenga envidia a ese tipo de personas, no, pero es un poco, se supone que somos todos por igual, ¿no? O eso entiendo. Se me han asustado. No había, dice. Entonces, al final es como que dices, es que realmente luego las normas no son para todos igual, ¿no? Es como la vida real, ¿no? O sea, luego están las injusticias, pero bueno, al fin y al cabo, esto es un entretenimiento, ¿no? Y una forma de conversar con la gente, una forma también de que ayudó mucho con el tema de la pandemia, ¿no? Porque como no podías salir de casa y evidentemente tienes que estar tanto tiempo y tantas horas en tu casa, pues al final también esto te hace un poco más interactuar a nivel digital, ¿no? Con la gente. Oye, veo menos que un gato escayola porque no se ve nada, pero me gustaría saber dónde coño está la puerta. Aquí. Ay, Dios mío, que no veo nada. Es que no veo nada. Ya empezamos. A ver, caballero. Relaja la raja, chato. ¿Dónde vas tú? Que me vienes aquí a susurrar al oído, chato. Relaja la raja. Di la verdad, Roski, te mueres de envidia. Sí. Uf, me da una envidia ver esos globos aerostáticos moviéndose. Buf, madre mía, ¿eh? Es mi sueño. Es mi... Es mi sueño. Sí. Uf, madre mía, de verdad. No sé. Estoy por pedir mañana una cita al médico para que me pongan dos globos aerostáticos también. Hombre, lo bueno que tiene que así me evito de montar en avión. Claro. Anda, pon una cama y te vemos dormir. No, mejor que no. Te dan ganas de ponerte a llorar, sinceramente. ¿Tú has visto a la gente que contratan en The Walking Dead?
a los extras, a los que hacen de zombies. Pues yo soy igual. Tal cual. Porque cuando me suena el despertador a las 6 de la mañana he dicho, no, 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 o sea, no, ¿vale? No, por favor, dejadme dormir un poquito más. Y además la cama me mira con cara de pena, como diciendo, ¿tú te crees que son horas para marcharte? ¿A dónde vas, alma de cántaro? Que no, quédate un ratito más. Ay, sí, soy meningética. Total. Bueno, eso y boxeadora o luchadora, porque yo no sé por qué, pero me pego. O sea, de hecho, cuando yo vivía con mis padres, en la cama en la que dormía me tuvieron que poner una madera pegada a la pared porque literalmente, literalmente pegaba puñetazos mientras dormía y patadas. Así que imaginaros. Tal cual. La pared era el punching ball. Entonces, claro, pues ya me dolían luego un poco los puñitos, ¿sabes? De al día siguiente. Y claro, había que poner una solución. Pues yo donde duermo, caigo. Algún día pensarán que soy un vampiro toda la noche sin moverme. ¿En serio? Uf, yo no, yo me muevo demasiado. Yo soy muy inquieta, soy una persona muy inquieta. Estaba lejos. Necesitaba un coche para llegar deprisa. O sea, eso y pegar puñetazos, vamos. O sea, de verdad, tenía que haber sido boxeadora o algo, porque es que, vamos. Horroroso. Pero vamos, yo eso de no poder moverme no puedo, o sea. Si no estaba allí arriba, estaría en un buen lío. Luego me duele la espalda. Es como que me siento súper incómoda. Tengo que dar por culo, ¿sabes? Me tengo que mover mucho, si no, no soy feliz. Pero Barry era Barry. Barry era Barry. Te imagino durmiendo dentro de una barra de pan, tamaño cama y tapándonos con la mía. ¿Pero mojando en salsa o sin mojar en salsa? Porque, oye, el pan mojando salsa, yo le veo futuro, ¿eh? Hombre, Isi, ¿qué pasa? Muy buenas. Oye, que se me había caído antes el directo, ¿vale? Que te estaba preguntando, y no sé si me llegaste a contestar o no, que te había preguntado que qué tal estaba y eso, pero justamente el router se me reinició, ¿sabes? Siempre se me reinicia cuando estoy haciendo directo o cuando... Pues eso, para por culo. Entonces... ¡Hombre, señor Adri! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¡Welcome! Oye, a mí me encanta vuestro recibimiento, o sea, me encanta cuando entráis, que entráis con los emotes allá full, de perretes, que me encantan, ¡qué monos! ¿Y esos perretes? ¡Ay, qué cosa, por favor! Pero ¿y esos perretes tan monos? Por cierto, ¿qué tal, Adri? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás de lo de tu compi? De lo de tu compañera. Bueno, no sé si preguntar, que me da un poco de cosilla, ¿vale? Porque sé que no es un tema muy agradable. Pero como yo siempre os pregunto a todos, tengo por costumbre. Es que si me quieres contestar, que yo no quiero obligar. Que sé que no es un tema muy agradable. Pues vaya, yo pensé que sería algún sueño oculto de los adoradores del pan. Están los adoradores Illuminatis y luego los adoradores del pan. Sí, yo le veo futuro. ¿Qué tal, Sei? ¿Qué tal la niña? ¿Adri? Ya de paso pregunto. Se supone que tengo que ir por aquí. ¿Sabéis lo que no me gusta mucho de este juego? Que me tiro mucho rato en el bosque. Y es como, se me hace un poco pesado, la verdad. Es que tengo complejo de Heidi. La 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 la, lilo jeju, lilo jeju, lilo jeju. Vale, ya. Dejo de hacer el imbécil, ¿vale? Por el bien de vuestros oídos. Pero es que si no hago el imbécil, no soy feliz. Abuelita, dime tú. Lo siento, no hablo con la gente que no come pan. ¿What? ¡Ay, por Dios! What the fuck? ¿Qué coño ha pasado ahí? Te estoy viendo.
Este me va a venir aquí a saludar. Me va a dar un abracito. Ha dicho, ven aquí, que te doy un abrazo de oso. Ay, mira, qué bien. Tengo doble compañía. ¿Dónde vas tú? A ver, siguiente, que pase por recepción. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Me queda alguien más? ¿No? Sí, hombre. Oiga usted, no diga palabrotas, señor. Y aquí viene el tocho. ¡Ole! Ahí estamos. Y encima me dan un trofeo, el justiciero de la pluma. ¿What? ¿Qué tiene que ver una pluma con una escopeta? No tiene nada que ver, ¿vale? Por cierto, Roski, ¿sigues haciendo entrevistas? Que entre una cosa y otra apenas me pasó por Twitch. Sí, de hecho hice una la semana pasada, que además se la hice a Adri, que está por aquí. Bueno, creo que seguirá por aquí por el chat. Y a su mujer. Sí. De hecho, además, si te metes en YouTube, lo puedes ver, esta Zaría. Que, por cierto, os voy a tirar el comando de YouTube, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo. YouTube. La, 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 hiu. Vale, ya. He hecho lo mejor que puede hacer alguien en esta vida. He cambiado el pan por tortas de arroz. Chúpate esa, coyote espacial. Joder, bebé gamer, pero si hace nada que te habías marchado. Hola, he vuelto un rato, que mi amigo se ha ido a tender la ropa. ¿Está de maravilla o qué? Muy buena la entrevista. ¿Gustó la entrevista o qué? Me alegro un montón. La verdad es que... no sé si Adri anda por aquí. ¿Adri? ¡Adri! ¡Te invocamos! ¡Adri! ¿Estás por aquí? La verdad es que la entrevista... a ver, yo cuando hago las entrevistas intento que sean a nivel un poco personal y también un poco a nivel de Twitch, ¿no? Y la verdad es que me pareció muy curioso. Porque de las tres entrevistas que llevo, la verdad es que la que fue un poco más emotiva o la que le toqué un poquito más la fibra sensible fue a Sei y a Adri, ¿no? Entonces, la verdad es que eso me gusta porque al final, ya no solamente porque conoces un poquito más, ¿no?, la faceta de las personas que nos veis, ¿no?, en Twitch, sino que conoces un poquito más allá. Y la verdad es que noté que había momentos en los que se sentían a gusto y además se sentían como que les toqué la fibra. Y eso me gusta, simplemente porque sé que ellos están contando algo que en parte les trae muy buenos recuerdos. La verdad es que os recomiendo que veáis la entrevista, porque yo creo que a los que no estuvisteis os va a gustar, sinceramente. No, el pan, que no me entero de nada, me siento tan apartada del mundo online. Pues Daría, si quieres, échale un vistazo, que además lo tengo ahí colgado en YouTube. A mí sí, te gusta el pan, yo nací del pan, ojalá hubiera nacido yo del pan. Puedo llamar a la entrevista, así, más allá de Twitch, las entrevistas. Sí, es que intento también que sean un poco emotivas, ¿no? Porque me pasó también con nuestro compañero Alex. También le toqué un poco la fibra, ¿no? Porque se nota cuando hay personas que hablan un poco de su pasado y para ellos hablar de temas de su pasado buenos les hace no llorar, pero sí les hace que los ojitos se les empiece a encapotonar, ¿no? O sea, encapotonar, no sé qué acabo de decir. Se les empieza a llenar como un poquito de lágrimas, ¿no? O sea, y a mí eso me gusta porque, no por el hecho de ver a una persona llorar, sino simplemente porque sé que estoy tocando la fibra sensible y eso al final es bonito, ¿no? Porque ya no es una entrevista superficial, es una entrevista un poco también más íntima, ¿no? Entonces, intento que siempre que las entrevistas las haga, enfocarlas de esa manera, ¿no? Hombre, está claro que habrá preguntas que la gente a lo mejor no estará dispuesta a contestar, ¿no? Porque a lo mejor pues no les gusta o no se sienten cómodos y además siempre lo aviso, lo que no queráis contestar no estáis obligados. Pero me gusta.
Me gusta. Entonces, quiero seguir haciéndolas, evidentemente, porque para mí es darle otro toque a lo que es el canal también, ¿no? Y ya no solamente eso, sino porque me parece una forma estupenda de poder no solamente promocionar otros canales, sino simplemente para que también conozcamos un poco más de la gente que está por aquí, ¿no? Al fin y al cabo. Y eso es bonito, ¿no? Porque consiste solamente en ver a jugar a la persona y ya está, sino en, hombre, evidentemente la gente, familia, amigos que conozcáis a los streamers, pues evidentemente sabéis más o menos cómo son, ¿no? Pero la gente que no conocemos y que llevamos poco tiempo, por así decirlo, el trato, ¿no? Por así, si lo queréis llamar de esa manera, es como que te acerca un poco más, ¿no? A los streamers. Si la entrevista consigue ser íntima, es buena entrevista. Sí, sí, de hecho, además, intento conseguirlo. O sea, intento que conozcáis a las personas a las cuales, o a la persona a la cual estoy entrevistando, que conozcáis facetas personales, ¿no? Y que a su vez también refleje unos sentimientos hablando de temas que evidentemente no lo estás contando a todo el mundo todos los días, ¿no? O sea, es algo un poco más personal. Dirás que el 50% de chat son pan, cosas serias, y el 50% es otras cosas no tan importantes como el pan. Voy a poner un emote de mi canal que será pan. Una barra de pan. Pues voy a seguir haciéndola, sinceramente, porque es algo que me gusta. Me gusta. Y de hecho, me parecen muy interesantes. El poder hablar con las personas, el poder tratarlas en plan cerca, pero lejos a su vez. Entonces, no sé. Me parece guay, sinceramente. Bueno, voy a continuar porque yo me quedo aquí hablando, ¿sabéis? Y no continúo, y tampoco es eso. No os podéis leer, maldita sea, strip. Pero sí, de hecho, quería darle un toque diferente, no sabía cómo, y al final lo de meter entrevistas en el canal yo creo que ha sido buena idea. Spoilers, el libro lleva publicado 80 años. Es que no sé de qué estáis hablando. O sea, os estoy siguiendo la corriente, pero realmente no sé de qué estáis hablando. No tengo ni idea. Dios mío. Me he perdido un capítulo. Ay, estoy más perdida que un gitano en un cuarto de baño. Por favor, que alguien me deje una guía. Ni yo tampoco, si te sirve solo. Ya me quedo más tranquila. Es que no nos lees. Sí, bueno, a ver, tengo una vista selectiva. Leo lo que me sale de las narices. No, lo que pasa que como muchas veces habláis e interactuáis entre vosotros, pues tampoco quiero cortaros el rollo. Por eso. Más perdida que un cura en un guardería. Es que a mí los curas me dan un poquito de grima. No, yo es que no soy mucho de iglesias y tal. Me dan mal rollo. Yo es que soy más bien satánica, ¿sabes? Me pongo a hacer la ouija por las noches y esas cosas. Hago levitar las cosas, lo normal, vamos. ¡Hombre! ¿Qué pasa, coleguis? Si sabía yo que iba a venir uno por detrás. ¡Dos! ¡Ay, qué bien! Toma, pues esto es para ti, chato. ¡Para tu cumpleaños! ¡Te regalo! ¡Hala! ¡Hasta! ¡Hostias! Ya empezamos. Esto me lo voy a pasar genial. Vamos, 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 vamos. No, tengo un cabronazo por detrás que duele más. No. Ahora no me pillas, Ay, chato, he hecho las tripas, pero no me has pillado. Surprise, surprise, no puedo decir nada. Yo tampoco, lo digo por los curas, pez erastas. Yo es que no puedo, o sea, yo
Yo es que no puedo. O sea, yo lo respeto, pero yo es que a mí la iglesia y yo no nos llevamos muy bien, sinceramente. Pero bueno, uy, casi. Hostia, cuánta adelgazapa, Kirin. Sí, total. La próxima entrevista va a ser surprise. No voy a decir absolutamente nada y ya lo informaré. Y además lo pongo siempre por el... Bueno, siempre no. La última no lo puse por el Discord, pero quiero ponerlo por el Discord para que así la gente esté al tanto. Que por cierto, hablando de Discord, ahí lo lleváis. Me ha dicho mi amigo que tardará media hora. Pues nada, que tu amigo tarde lo que tenga que tardar. Tú te quedas por aquí y te echas unas risas con la Roski. Acompáñame una noche más. Hola, soy Isabel Gemio. Bienvenidos a mi programa matinal. A ver, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí. Voy a plantar unos tomáticos, que están muy ricos. Así, abiertos con un poquito de sal. Muy buenos para la dieta mediterránea. Uy, mira qué bien. San Fermín. Vamos a dar paso. Sabía que los Anders son nuestras estrellas de rock, pero no me había hecho a la idea hasta que vi el escenario. ¡Hostias! Ah, digo que me viene un enemigo. Es que ese filtro que metí se ve muy oscuro. Ya, lo tengo que cambiar. Va a ser conmigo. Cachis. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Heavy metal a tope! Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar todos, gente! ¡Vamos, gente! ¡A disfrutar del heavy metal! ¡Está lleno de provisiones! ¡Aguanta y encenderé las luces del escenario! Es un detallazo, que las encienda, chato. ¡Vamos, hombre! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Disfruta la tope, heavy metal! ¡Ponme a cantar por Solearis! ¡Vamos, hombre, que me están dando por todos lados! ¡Toma por culo, ya! Pero este tío es meningítico. ¿Cuánto tiempo necesita para encender las puñeteras luces, macho? ¡Por Dios! Uy, me ha rozado los pelos del cuello. Me mató. Ese día, para hablar de mi nuevo libro, sopa de palio, dos veces que hacer con el pan duro. Sí, sí, yo lo veo, le veo futuro, ¿eh? ¡Es muy tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Eres más tonto que parido a pedos, te lo digo yo! Pero vamos a ver, tío. Pero, por favor, o sea, vamos a ver, ¿eh? Vamos a analizar la situación. Eres muy tonto. Y en tu casa no lo saben, chato. Toma, hostia de la buena. Pero vamos a ver, tío, o sea, tú eres meningítico. O sea, ¿tanto te cuesta de verdad disparar? O sea... ¡Ay! Que alguien me deje un lanzagranadas. Que ¡uf! ¡Madre mía, chaval! Me alegro de que decidieras ir a por ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! Por Dios, ¿eh? Por Dios. ¡Tienes que luchar! ¡Puedo encender más fuegos artificiales desde aquí para ayudarte! Pero
coño, vamos a ver. ¡Sí, eso es! ¡Venga, vamos a reventarlos todos! ¡Venga! Ahí estamos. A ver, el cuchillito. Toma, para ti. Para tu cumpleaños. Ahí estamos, menos mal. Si es que es meningítico hasta para coger un arma, te lo digo yo. Ahora. ¡Toma! Y si le van a tener que cambiar toda la dentadura, te lo digo yo. A volar. Pero este tío gilipollas, ¿qué hace aparte de nada? Ahora leo, chicos, es que estoy aquí un poco entretenida. ¡No! ¡Me cago en su... Ira por ellos solo, tipo duro. ¡Me cago en su...! Uf. A ver, espera, voy a pararlo porque es que si no me van a poner como un colador. A ver, básicamente, esta gentuza, que no hacen más que pegarme de hostias como si no hubiera mañana, ¿vale? Son los que viven en el pueblo, que están contaminados por la oscuridad, ¿vale? Entonces, básicamente, tú lo que tienes que hacer es intentar atraerlos con la luz. Se quedan como medio tontos, como medio ciegos, y entonces ahí aprovechas para matarlos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente con una mierda de linternita poco les hago, porque hay algunos que están un poco chetos, entonces evidentemente tengo que gastar un montón de pilas para poder dejarles como noqueados y matarles. Pero no te salen uno ni dos, te salen tropecientos mil, ya lo estáis viendo. Y como algunos te tiran las hachitas esas a lo lejos, y este tío es meningítico porque eso de movimiento Matrix no va con él, ¿vale? Pues al final va todo un poco en relación. Tú puedes, Roski, usar el poder del amor y la mala leche. Es que no me quejo por quejar, pero vosotros sabéis lo que es tener que llevar a un tío que el pobrecito mío, su manera de correr es como si le estuvieran dando convulsiones, es muy complicado. Entre que tarda en recargar el arma hasta que dispara, con la linternita, no sabe correr, se cansa enseguida. Luego encima el otro compañero, hasta que enciende las luces, se tiene que leer un manual de instrucciones. En fin, se junta todo. Racista que no le gusta, el tío es tonto. ¡Es muy tonto! ¡Es muy tonto! A partir de ahora le vamos a llamar... A ver, ¿qué nombre le podíamos llamar? Porque él se llama Alan Wake, pero es que Alan Wake al final no le pega. En estos momentos le tenemos que llamar de otra manera. ¿Cómo le llamaríamos? Eso te pasa por jugar con gente... Ah, si es que de verdad, si es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya está. Oh, por favor, demasiado largo. ¿Se petó? ¿El qué? ¿El directo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pongo 480, a ver si Gefe, que flipas. Dale pan, entonces pongamos una rosa por el funeral de Beto. No, no, pero esto ya no es cuestión de mi router, ¿eh? O sea, esto ya es cuestión de Twitch, os lo digo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora me escucháis bien? Tengo parado lo que es el juego. Retirar las rosas, sí. Sí, porque las rosas son caras, ¿eh? Que, por cierto, a mí las rosas que me flipan son las azules. Me vuelven loca. Esa y las amarillas me encantan, sinceramente.
Que no, Adri, que no, que me gusta robar el internet al vecino. Joder, que ya no sé cómo decirlo, hostias. ¡Vecino! Que sepas que estoy robándote el internet. ¡Jódete! Como me escuche, yo no digo nada. Pues eso, el nombre que elijo es Don Francisco, el magnate del cacao. Rosas azules, pero no existe. Ya, pero me encantan. Las rosas azules son complicadas de encontrar, la verdad. Y las rosas amarillas me flipan también. Por cierto, Adri, que qué tal estás, que qué tal sé y esas cosas, y la niña, que qué tal. Pues mira, ya mejor. A ver, todavía sigo un poco con la garganta un poco tocadilla. Pero bueno, ya me voy recuperando. Ya puedo cantar. Así, con esta voz de soprano que tengo. Rosas azules, pero son rosas creadas en laboratorios como el virus T, claro, por eso me gustan. Por eso me volan. Yo tengo un router a 1 metro de mí. Yo más o menos, quizás un poco más cerca. En mi habitación. Bueno, yo es que lo tengo en el salón. Y ahora mismo pues estoy en el salón jugando, claro, evidentemente. Estoy como una reina. Entonces quedamos todos en llamarlo Eustaquio el Patacorta o el Pichacorta. No, ya sé cómo le vamos a llamar. El Polla Boba. Polla Boba. Tal cual. Se va a llamar el Polla Boba. Que sí, que sí. Que sí, que sí, por favor. Que sí. Joder, le pega decirme que no. El po ya boba, sí. Venga, tal cual. Que sí. ¿Os gusta? Que sí, hombre, que sí. Ah, me van a banear. Oye, el po puede existir como tal ese nombre. Ya boba, sí. Mira cómo se ríe por encima de la censura. Es que me la suda. Es que ya que me la suda, pero de una manera brutal. Ay, sí, dejadme con mi locura, por favor. Bueno, voy a ver si me mato estos cabronazos. Venga, va. Pero déjame coger esto, hijo mío. Pero mírale. Pero. Mira, mira, mira cómo corre. Mira, mira, mira. ¿Os gusta cómo corre? Mira. Esta sí, esta no. Venga, mátame, mátame. Venga, sí, reviéntame. Ala, ya está. A ver si me deja coger la otra linterna porque esta que llevo es una mierda. Me alegro de que decidieras ir a A por ver. ellos solo, tipo duro. ¡Calla y dispara! Ya, por fin. Oh. ¡Al! ¡Tienes que luchar! Sí, la verdad es que es curioso. Vamos, hombre, hijo mío. El po, date vida, el po ya boba, vamos, coño. ¿Dónde vas tú? Vamos ya, muérete ya, coño. Relaja la raja, ¿eh? ¿Lo veis mal o qué el directo, gente? Hostia, terrible. ¡Corre, gilipollas! ¡Corre! ¡Corre, el polla boba! ¡Vamos, muévete! Sí, es verdad, se ve pixelado. Hostia, terrible.
¡Vamos, hombre! ¡Te quieres mover, gilipollas! Es verdad, se ve fatal, ¿eh? A ver. A ver, se sigue viendo mal. Sí. Pero ¿y por qué se ve mal? No lo entiendo. A ver. Se ve igual, ¿no? Sí, se ve igual. Sí, pero ¿y por qué se ve...? No entiendo por qué se ve mal, sinceramente, no lo comprendo. Sí, no, es que estoy mirando, pero no se ve bien. Se ve como pixelado. No sé por qué, no tengo ni idea. Hace unos minutos no voy a decir taco porque luego me duele. ¡Qué gilipollas! Es que no lo entiendo. A ver, yo ahora mismo la calidad que tengo puesta para el directo son... A ver, os lo digo. Calidad automática... Lo tengo como automática. A ver, se supone que si lo pongo a 720... A ver cómo se ve. Se ve igual. De la Play 5. ¿Y por qué? A ver, dadme un segundo. ¿Y por qué de la Play 5? Se supone que no tendría que darme error. Porque además, precisamente, estos días atrás se estaba jugando al Alan y no me salía así. A ver. Sí, sigue igual. Pues lo voy a parar, chicos, porque es que así... Así va a ser que no mola, porque se ve mal y encima es incómodo. Para vosotros y para mí también, claro. Es algo de la Play 5, debe ser algo de la configuración de salida del stream. Quizá con esos fallos que me ha dado hace un ratico se ha modificado algo solo. A ver, se supone que yo, cuando hago el directo, la configuración que le dejo es tal cual, o sea, no la modifico. O sea, la calidad que tengo puesta no es la 4K, ¿vale? Entonces es la normalita para que todo el mundo la pueda ver. Pero pues lo tengo que mirar entonces. Lo tengo que mirar porque, joder, es que las anteriores que he estado jugando no tenía estos problemas. Pues muy mal. Pues tengo que mirarlo tranquilamente. A ver, cuando te mueves se pisela, pero si dejas al muñequito quieto se veía bien. Es que es eso. Y claro, no puedo dejar al polla boba quieto. ¿Se ve ahora un poco mejor? No, se ve igual, ¿no? A ver, sí, se ve igual. Se ve igual. Es que quería hacer la prueba. No, pero se ve igual. Ja, se ve igual. Pues nada, chicos, lo voy a dejar por aquí. Lo siento, de verdad, porque me da mucha rabia, pero es que no sé qué está pasando. De todos modos, creo que Twitch hoy va un poco a pedales, porque a mí me ha pasado también con otros canales que va un poquito a pedales, pero bueno. Ya, lo que pasa que es que en esta parte no me puedo quedar quieta, porque si me quedo quieta me van a poner la cara como un mazapán y me matan. Entonces, ya, es que algo está pasando ahí, no sé por qué. No me hagas ir a la reunión. Si quieres, escucha, te propongo un plan, Zaría. Si quieres, cojo el coche y te secuestro. ¿Te parece? ¿Todo total para que no vayas a esa reunión? ¿Qué te parece la idea? Vale, y no, y luego ya cenamos por ahí. Nos compramos unas litronas y lo celebramos a lo grande. ¿Cómo lo ves? Tenéis pan. escucha.
Me mola la idea, Zaría. Con dos cojones. Hablando mal y pronto. Yo soy de las que digo a que no hay huevos. ¿Que no? Que sí, que sí, que sí, que sí. Ojo, ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. ¿Te imaginas jugar al Silent Hill borracho? ¡Buah! Eso tiene que ser la hostia. Que esa frase me ha llevado a cometer crímenes. Escucha, Zaría, como Thelma y Luis, le veo futuro. Jugar al Silent Hill borracho tiene que ser... ¡Buah! ¡Hostia, qué bueno! Esa me la apunto, ¿eh? Sí. ¿Te pones tonta? No pasa nada. Aquí a cervezas, vino o lo que haga falta, te lo digo. Buah, buf. Escucha, que no pasa nada, que si hay que hacer un directo, que salgamos ahí las dos borrachuzas de la vida jugando a Silent Hill, se hace, ¿eh? Sin ningún problema. Tal cual, yo gritándole. Yo gritándote, pero pégale ese imbécil, cuidado. ¡Cuidado con el meningítico! ¡Cuidado! Vaya tela. Pues nada, chicos, os voy a dejar por aquí. Siento de verdad que haya ido mal el directo. Pero bueno, a ver si mañana me va un poquito mejor. Y nada, voy a ver si puedo hacerle alguna pequeña raid a alguien. No os vayáis, porfa, ¿vale? Porque voy a ver a quién tengo por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hombre, yo te iba a proponer un plan. Y si te gusta el pan, puedes ponerte a hacer masa de pan. Yo le veo futuro, ¿eh? Tal cual. Tal cual, tal cual. Pues chicos, mañana estaré por aquí, ¿vale? ¿Quieres que entre yo con el Devil Within? Pues... Decidme, ¿alguno de vosotros va a jugar para mandaros la raid o qué? Gracias, Magic, igualmente que descanses. No sé si mi madre ha comprado pan, no he visto. Da igual, bájate el chino y lo robas. No, espera, que no eres un antipan, no pienses ir a tu canal. Buenas noches. Igual, bebé gamer, buenas noches, que descanses. Strip, ¿vas a abrir o no? Te lo digo porque si no, te mando a la gente. El Mercadona está más cerca. Bueno, pues vete al Mercadona y roba. En Metadona, con sus mejores ofertas de los productos hacen daño. Bueno, pues... De momento, como nadie me contesta, no sé si alguien va a querer jugar y le hago una raid. Vale, pues os voy a pasar con Chibi, ¿vale? Es una grande, os vais a leer un montón. Y, espérate, ¿está en directo? Sí, está en directo. Vale, chicos, pues os voy a dejar con ella y lo dicho, mañana estaré por aquí, estaré un poquito antes, ¿vale? Y nada, lo dicho, que descanséis. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, chicos. Y a descansar. Chao, chao.